¿Cómo están mis amigos? En esta oportunidad les presento un contador de 00 a 59. Es muy parecido al que hice anteriormente, pero con un pequeño detalle adicional. Pero antes de continuar, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, comentar, compartir y si pueden dar las gracias con una monedita, esto me serviría para animarme a hacer más videos. Vemos aquí un contador, o dos contadores, pues dos divisores de 10 o dos contadores de décadas. El primero que tenemos acá y el segundo que tenemos acá. Pero el segundo tiene un detalle adicional y es que tiene esta compuerta, que cuando B y C vale 1, resetea mi contador. El 7490 viene incluido con estos dos pines para yo hacer la configuración directa. Y el 93 también. Pero en este simplemente pues, es un divisor por 10 ya establecido, no es un circuito integrado comercial. Y con él podemos hacer el contador o podemos configurar los modos del contador. Aquí tenemos que el contador, el segundo contador, está en modo 6. Quiere decir que él cuenta de 0 a 5 y cuando llegue a 6. Resetea, mira, aquí lo vamos a ver. Cuando llegue a 6 va a resetear. Bien, eso no sucede que se vea el 6 en el circuito real. En el circuito real eso es instantáneo. Aquí son cosas del simulador. El contador obviamente va a contar de 0 a 5, ese llamamos contador modo 6. Y es el que nos va a servir de pronto para hacer los segundos. Los minutos en un reloj digital. Ahí está obviamente el ejercicio, muy fácil de entender, de comprender. Lo podemos montar en el protoboard con el 7490 con unos pequeños detalles que hay que tener en cuenta a la hora de montarlo. Pero en esencia es el mismo circuito. No se les olvide, como les digo, suscribirse, darle like, activar la campanita. Compartir, comentar y si pueden dar las gracias con una monedita sería excelente para mí. Hasta luego.